está con Pablo Charri y Nancy Duplá. Hola, Robert. Qué pinta, Robertito. Sí. No, buen día, Agostina. Qué mona que está. No sé cómo hacer parte de este trío. Me encantaría. Me vestía dos con ellos porque el señor Echarri va a ser asado y la señora no va a hacer pasta este fin de semana. No, absolutamente no. Yo en general los domingos no cocino. Es patrimonio del señor la cocina. Bueno, hoy vas a celebrar. No cocino nunca y sí, algún domingo. Más, claro. Vas a festejar hoy. Bueno, se está votando en la Argentina. Se está, bueno, abriendo un nuevo panorama, al parecer. Sí. Sí, ya el hecho, la alegría que nos causa al venir, depositar el voto. La herramienta de la democracia se hace cada vez más firme y a nosotros nos gusta cada vez más ser parte de ella. ¿Cómo viven las votaciones, Nancy? Porque en las PASO nos encontramos, habían preparado comida familiar, almuerzo, pasta, en esta ocasión ha cambiado el menú. Sí. No, sí ha cambiado el menú. Nosotros tenemos la suerte de poder comernos un buen asado. No todos tienen esa suerte, así que ya desde ahí ya podemos celebrar. Hoy cumpleaños la hermana de Pablo también, así que hay una doble celebración. Se conmemora también varios años de la muerte de Néstor Kirchner, que para mí fue un pilar fundamental en esta nueva era de conciencia, y bueno, celebramos muchas cosas. Sí, lo mencionó Alberto Fernández recién en la conferencia de prensa, bueno, si lo recordá de alguna manera, y lo dijo muy emotivo, ¿no? Sí. Claro. Cada vez que uno se acuerda de Néstor, se acuerda, te palpita el corazón, o sea, te produce mucha emoción. Le preguntaba si iban a estar en algún búnker esta tarde, ¿no? Estamos grandes, no, en el nuestro. Vamos a estar en nuestro búnker. Nuestra hija, sí. Ah, tu hija sí. La hija está fiscalizando, está en todo. Claro, ya tiene edad de votar. Sí. De fiscalizarse. Si hay lugar para un búnker y en su casa me invitan, ¿no? Porque hay lugar para uno más en nuestro búnker. Exactamente, sí, porque Agostina, Claudio. Aparte vos sos Slim Fit, vos siempre fuiste Slim Fit, entrás en cualquier lado, ¿no? Sí, yo tengo que cambiar a vos y no es lo mío porque tiene un físico que uno es un pescado. ¿No? Pero muchas gracias, ¿eh? Gracias, y que todos sean en paz, ¿no es cierto? Un beso a los chicos en el piso, sí, eso esperamos. Felicitaciones por el nuevo laburo en Telefe, gracias a Dios. Súper bien, la verdad contento con eso. Sí, muy lindo, estamos disfrutando mucho. Y si te parece, brindemos así, imaginativamente, porque ya no haya más grieta, ¿no? Que es importante eso. Hay que trabajar bastante para eso. Sí, el desacuerdo está bien, digamos, el contrapunto. Ahora, a veces el nivel profundo de odio lo que hace es no poder tomar algunos puntos necesarios como para poder avanzar en una dirección común. Pero creo que vamos a tener una extraordinaria oportunidad de ganar. ¿Alguna candidatura política en algún momento pensaste o no? No sé. No, definitivamente hay que tener condiciones y ganas de hacerlo, de estar rosqueando todo el día. A él le veo capacidad, pero... Pero somos ciudadanos que nos comprometemos políticamente, digamos, que decimos...